nosotros entendemos desde la vicepresidencia de la FUL de La Plata que la gobernadora Vidal no tiene una intencionalidad clara de avanzar por este tipo de políticas que apuntan a la inclusión, que apuntan a la permanencia de los estudiantes en las aulas, a la inclusión educativa. Y entendemos que justamente, como lo ha dicho ella misma en declaraciones recientes, no lo considera esta ley, este derecho que se conquistó el año pasado y que por el cual luchamos todos los estudiantes de la provincia, no lo considera una prioridad. El por qué está haciendo eso lo entendemos como tantas otras cosas del gobierno de la Alianza Cambiemos, no solo a nivel provincial, sino también nacional y local, que tiene que ver justamente con una cuestión de prioridades, que tiene que ver justamente con algunos velos que se caen, que tiene que ver con haber prometido cosas en campaña que después no se efectivizan. Lamentablemente, este derecho que los estudiantes entendíamos que habíamos conquistado el año pasado, hoy no se está efectivizando, a pesar de que bueno, como decía recién, se había prometido que la educación iba a ser una prioridad. A la hora de ver cómo se gobierna y de ver cómo se gestiona el Estado, nos encontramos con un gobierno que nos da la espalda y que prefiere priorizar otros intereses. En el caso de la Alianza Cambiemos, creemos que priorizan intereses muchísimo más poderosos, como puede ser los del sector agroexportador y no el de todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, como el caso del boleto.